Drogas de diseño como las llamadas 2CV y marihuana sintética están consumiéndose ya en varios estados del norte del país, por lo que el problema que se registra en los consumidores de ese tipo de sustancias son efectos muy serios en el sistema nervioso central, ya que el concentrado de la sustancia alucinógena es muy alta, por lo que los daños en el organismo son mayores, dijo el director general adjunto de operaciones y patronatos de los Centros de Integración Juvenil en México, José Ángel Prado García. Pero también estamos preocupados porque aparecen nuevas sustancias en el 2CV y otras que se llaman derivados de las feniletilaminas, que son fundamentalmente estimulantes del sistema nervioso central, algunas marihuanas sintéticas que contienen tetrahidrocannabinol, pero en porcentajes muy, muy altos, y esto hace que los jóvenes rápidamente desarrollen dependencia y daño cerebral. Norte, digamos Baja California, Chihuahua, Sonora, es la donde hemos nosotros estado detectando este tipo de consumo. Agregó que las nuevas drogas de diseño generan daños cada vez peores en los individuos que las consumen, ya que las sustancias con las que se elaboran cada día son más sofisticadas. Mucho más potentes, o sea, la marihuana natural actualmente anda sobre 5 o 6% de delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva. Estas sustancias traen 22, 23%, es altísima, ¿no? Señaló que otro tipo de droga que está creciendo de manera alarmante y que con mayor frecuencia genera el crecimiento en los índices de adicción es el cristal. Sí, bueno, evidentemente la marihuana continúa siendo una de la sustancia ilegal de mayor consumo. Estamos viendo un crecimiento exponencial del consumo de cristal. En todo el país, fundamentalmente zona centro-norte, y el problema de metanfetaminas en toda la región del Pacífico. Por eso la importancia de la difusión y poder acercarnos a los jóvenes con la información. Con imágenes, edición de Ana Valdés, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo.